Some time to laugh, maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, cause today is only here and hence tomorrow. There's no point. Hola, bienvenidos a este su programa Volver a Nacer un programa realizado entre Cable Plus Televisión y la Comunidad Terapéutica de San Bartolomé para todos nuestros televidentes, el cual eh, a nivel de la Corporación Oriente TV se transmite en los diferentes municipios de Antioquia. Es para mí un placer hoy presentar a este gran invitado, Julián Dávila, él es comunicador social e ingeniero de sistemas. Julián, bienvenido a Volver a Nacer. Eh, ¿Qué tal, Juan Guillermo? ¿Qué tal a todos los televidentes que...? nos ven a través de Cable Plus en el Oriente de Antioquia, aquí en el bello municipio de Guarne. Muchas gracias nuevamente por esta invitación a la comunidad terapéutica. Obviamente que pues hoy nos abre las puertas para ir a hablar de esta temática tan importante. Así es. Bueno, también aprovechar para saludar a mi compañero Alexander Gómez, quien por motivos hoy laborales no nos puede acompañar, pero yo sé que está muy pendiente de nuestro programa. Julián, trayendo un poco hoy el tema de todas estas tecnologías. Eh, podemos enfocarnos y hablar el día de hoy de cómo sirven cuál sería como esa herramienta, la manera adecuada en que se puede utilizar y en qué tanto a nivel personal y la sociedad debería utilizarle y darle un buen manejo. Claro que sí, Juan Guillermo. Nuevamente, oh, buen, buenos días, buenas tardes eh, a todas estas personas que nos amplifican esta señal. Y hay antes que hablar de un tema muy importante, eh, pues obviamente sin meternos en esa parte psicosocial que en un momento hablaremos de ella y es cuál es el concepto que hoy en día las nuevas generaciones le están dando a la tecnología. Entendíamos hasta algunos hasta algunos años el término tecnología como cualquier aparato electrónico que funcionara con algún hardware, con algún periférico y casi siempre que hablamos del tema de tecnología relacionamos directamente el primer artefacto de este medio que conocimos, que es el computador. Pero qué tipo de características se han emigrado el día de hoy a lo que son los computadores, las nuevas tendencias de tecnología que se denominan TIC, TIC, tecnologías de información y comunicaciones. ¿Cuáles son esas nuevas características que han emigrado? Hoy en día no solamente es el tema de los computadores, sino que también el tema de los celulares inteligentes, de todo ese tipo de tecnología móvil que pues golpea tan fuertemente y en especial a todas estas nuevas generaciones, estamos hablando de los más jóvenes y de los niños. Hay que empezar primero por entender y filtrar ese tipo de término y de definiciones, Juan Guillermo. Sí, Julián, es importante acá aclararles o mostrarles a nuestros televidentes a partir de qué edades o de qué año empieza, digamos, a tener ese boom todo el tema de las nuevas tecnologías y todo el tema ahora de, de que se está utilizando todas estas TIC, que empieza a tener ese impacto en la sociedad. Estamos hablando que el acervo de la tecnología, todo, toda esta nueva revolución tecnológica, los expertos lo llaman este boom tecnológico, ha tenido su epicentro hace más o menos 10 años. Si vemos en relación con la historia actual, 10 años en una línea de tiempo no es mucho, o sea, no pasan muchos sucesos, es una línea de tiempo más bien corta respecto a la evolución de la humanidad. Pero hablando en el tema global, en el tema de telecomunicaciones, 10 años es una cifra supremamente grande. Hasta hace 10 años conocíamos el Internet ni siquiera en su pleno desarrollo. Hasta hace 10 años Internet estaba, hablemoslo, en un 75% del desarrollo que se tiene hoy en día, de más del 100%, porque conocíamos herramientas muy limitadas, un tipo de tecnología muy obsoleta, que pues si bien somos un país desarrollado, Estados Unidos, China, países como Rusia nos llevan casi 10 años. Luz en comparación a lo que nosotros conocemos en la actualidad es una cifra muy corta porque pues 10 años han pasado como nada. Cuando mencionamos el tema de cómo eh, los niños hoy en día, si cogemos un niño de 5 o 6 años, nos damos cuenta que ha tenido un avance en el tema de la tecnología impresionante y que prácticamente le da cátedra o le enseña a sus padres cómo utilizar todo lo que son los aparatos electrónicos. Esta nueva sociedad, esta nueva eh, tendencia actual de los niños se han denominado la CIS, la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En ellos, básicamente, está el cuarto poder que ejercen los mismos medios alternativos de información. Usted bien lo mencionaba, eh, mi estimado Juan Guillermo, que. Hoy en día, un niño le da cátedra, inclusive a un padre de familia, a una persona adulta respecto al uso de lo que son las tecnologías. Pero es que esto no es algo que viene de gratis. Este niño tiene contacto con el tema tecnológico desde que se levanta hasta que se acuesta. Porque hagamos un análisis rápido del día a día de un niño. Se levanta eh, tranquilamente en su hogar. Hoy en día, ya los padres actuales o son la televisión. En una escala ya muy diminuta, o el mismo internet. Entonces tiene contacto, si no es con un celular, con una tableta, con un computador, con un portátil, encima entra a su núcleo escolar, allí ya tiene contacto abierto con el mundo de la tecnología, lo que a nosotros fue algo eh, un poco escaso. A nosotros nos llevaban escasamente una vez al mes a una sala de informática y hacer siempre lo mismo. No, hoy en día un niño ya tiene toda esa libertad que el mismo docente le otorga para que entonces utilice sus herramientas en pro educativo sale del entorno escolar llega al entorno entonces social todo el tema de redes sociales todo el tema de media, de, de media digital lo que hace comúnmente con sus amigos vemos que la relación hoy en día social esa relación afectiva que anteriormente era tan fuerte entre los jóvenes y los estudiantes hoy en día se ha desplazado al plano virtual y hace poco lo hablamos en un programa que tuvimos desde el peñol esas relaciones se han volteado hoy en día las relaciones que conocemos hoy como las relaciones digitales. Hoy en día los muchachos muchos no digo que todos porque pues también hay que hablar de eso de no satanizarlo entre comillas ese término y el concepto de tecnología tan fuertemente, pero muchos prefieren compartir con sus amigos al interior de la red que estar compartiendo pues de la manera tradicional que nos enseñaron y que pues sería lo más saludable. En esta época actual de tanta revolución respecto al impacto digital, doctor? Hoy en día se ve mucho, eh, tú lo, usted lo menciona, de, de la forma de comunicarse, la forma como esos jóvenes prefieren interactuar entre ellos mismos. Y eh, recuerdo algunos casos de unas familias, de pacientes que nos llegaban a la institución, en los cuales esos hijos ya permanecían todo el día dentro de su habitación, dentro de su videojuego, dentro de su aparato electrónico. Y, y desde ahí también tenían una red de personas o de amistades que generaban también que estuvieran conectados. Pero entonces llega un punto donde uno dice: Bueno, ¿de qué manera empieza a darse un mal manejo de estos aparatos electrónicos y de estas redes sociales? Bueno, hay que tipificar primeramente y saber identificar más que clasificarlo en qué momento se convierte en adicción o en qué momento ya hay una problemática. Es diferente la persona que emplea la tecnología como tal la herramienta como uso prioritario para su trabajo, para su empleo, para su educación. Hoy en día las universidades promueven todo lo que tiene que ver con la educación a distancia. El mismo gobierno nacional promueve el teletrabajo. Así que sería contradictorio nosotros como profesionales, yo desde el área de la tecnología, ustedes del área de la salud mental, decir que es que la tecnología está convirtiendo al mundo en una bestia o la está convirtiendo en una persona diferente, en un alter ego, no, eso sería ir en contravía. Lo que hay que decirle a las personas, a los televidentes, es saber identificar cuando se convierte en problemática. Y creo que es muy fácil entenderlo y es muy fácil nosotros saber primero eh, tener esos detalles porque es que nosotros podemos ser víctimas sin saberlo. Pero primero, cuando existe una agresión... Una agresión respecto a esa autoridad correctiva que se imparte cuando, por ejemplo, un padre de familia hace una corrección sobre un niño, eh, en el caso que le dice no utilices tanto esto, eh, ¿por qué no sales? Cuando hay una agresión por parte de esta persona, no tiene que ser un niño, también un adulto, ahí ya identificamos una problemática, porque usted más bien lo sabe más que yo, mi estimado doctor, que cuando a alguien le suprime la que tiene, esto va a ser lo primero mostrar una agresión, mostrar un descontento y finalmente tras de eso viene toda esta serie de consecuencias lamentables que ya hemos tenido, como es el caso entonces de los mismos suicidios, pues porque tienen algo que lo hacen muy constantemente, pero pues en un momento dado se les suspende y tienen como tal entonces este tipo de problemática. Y cuando nosotros ya pasamos de utilizar esta herramienta, como una opción para mejorar nuestra vida, por así decirlo, en muchos planos, allá tenerla que utilizar para hacer el 100% de nuestras actividades y a utilizar casi que el 100% de nuestro tiempo, ya hay una gran problemática. Se dice que, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el tiempo máximo que deberíamos emplear utilizando aparatos electrónicos, no solo por la problemática psicológica que trae, sino también por la problemática de salud. Recordemos que son medios electrónicos que emiten rayos ultravioleta, rayos gamma que no percibimos. Más de cinco horas utilizando estos aparatos puede inclusive tener problemas de salud, problemas no solamente de salud mental, problemas de salud a nivel físico, trastornos en este caso eh, a nivel fetal. Todas estas madres que en este momento están en embarazo y utilizan constantemente este tipo de aparatos, pueden tener inclusive problemas como estos. Solo por mencionar algunos de ellos, Juan Guillermo, porque es que acá nos quedaríamos todo el día mencionando qué problemáticas existen. Pero antes de bajar esta cortina respecto a esa problemática de lo que se ha convertido, creo que simplemente es saber hasta qué punto estamos empleando la tecnología en cosas que verdaderamente son necesarias que cosas que verdaderamente eh, son de nuestra necesidad, a cuando ya son cosas eh, que tienen que ver con el ocio. De mucha manera se podría emplear ese tiempo libre y por pues lo hablo yo desde el campo profesional y obviamente pues desde la salud mental de nuestros televidentes. Julián es muy importante y por tal motivo quisimos el día de hoy que nos acompañaras y nos compartieras toda esa experiencia a lo largo de las nuevas tecnologías de la nueva generación y también la manera en cómo las vamos a asociar con la salud mental con esa forma de comunicarse que hay hoy en día entre los jóvenes, eh, socializar con el otro, compartir ahora yo creo que vamos a profundizar un poco en, este, en la segunda parte, cuando Hablemos de ese tema de la socialización, de la importancia que tienen los likes, los me gusta hoy en día entre los jóvenes y cómo se ha vuelto una forma también de comunicarse entre ellos. Entonces vamos a invitar a todos nuestros televidentes a una pequeña pausa y aprovechen en este espacio que vamos a tener a difundir y a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya regresamos con más de Volver a Nacer. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. Cause today is only here and hence tomorrow. There's no point. Cause today is only here and hence tomorrow There's no point living the life that's full of regret and drowning in sorrow Lift your head up high and open your eyes You can choices that you Hola, regresamos con volver a nacer, hoy con un gran invitado, Julián Dávila, quien nos está dando su información, compartiendo toda su experiencia alrededor de las TIC, de, de las nuevas generaciones. Julián, ¿cómo se da esa comunicación, ese contacto? Digamos que hay hoy en tendencia en los jóvenes y a nivel de, de estas nuevas generaciones para comunicarse y en, digamos, en todo el tema pues de, de ellos compartir todas las redes sociales. Bueno, rápidamente retomemos ese instante en que estábamos abordando la introducción de la Internet a nuestra era actual. Internet llegó de una manera eh, que, pues, era muy limitada, únicamente en temas de información, en tema de búsqueda y una información muy estática. Hasta 2006, 2007 más o menos, que empiezan a llegar las primeras redes sociales. Entre ellas, necesariamente no fue Facebook la primera. hi y el mismo Messenger fueron de las primeras redes sociales que conocimos hasta la llegada, obviamente, de la más popular a nivel mundial hoy en día, Facebook en 2008, que revolucionó totalmente, no solamente la era de la Internet, sino la era de las comunicaciones, de los, de los modelos, de los métodos como nosotros nos comunicamos. Hoy en día hay diferentes características en los jóvenes, en las poblaciones principalmente pues, de menos edad, porque ya tienen su propio sistema, no estoy hablando ni siquiera de lenguaje, su propio sistema de comunicación. Si un padre de familia eh, un joven le llegara con términos como qué es un hashtag los mismos likes que tú comentabas eh, ahorita en la pausa muy probablemente el padre de familia pues se va a quedar en las mismas sin saber qué es o qué no es y qué tan importante puede ser a su vez para este joven poseer este tipo de digamos de tendencias o no poseerlas la popularidad en los jóvenes hoy en día no se mide ni por el que más sabe, por el más habilidoso, sino por los likes. Tú en una red social tienes más de 4.000 likes en una foto, es una estrella totalmente. En comparación al que no tiene ninguno, entonces de esta manera se van creando brechas sociales, psicoafectivas, entre esa popularidad que genera tener una red social con bastantes seguidores, con bastantes grupos de amigos, no solamente estoy hablando de la conocidísima Facebook, sino también de nuevas redes sociales que incluso están desplazando en una gran medida esta red tan conocida como el caso del Instagram. Eh, han habido ya casos en los cuales por tener una muy buena fotografía eh, han pasado accidentes, accidentes lamentables no solamente acá en Colombia, en otros países, y es simplemente pues por esa vanidad que crea que nosotros nos estén viendo, porque es que es muy bueno cuando nosotros nos echan flores, cuando nos halagan, y más cuando esto se replica de una manera tan inmensa en Internet, que de pasar de dos tener mil amigos, mil personas que le dicen me gusta tus fotos, que le escriben comentarios, que bien te ves, qué bien te ves, qué lindo estás, qué linda estás. Es una réplica totalmente grande porque 100 personas que estén constantemente aludiendo el estado físico de la persona, de cualquier otro tipo de, de actividad que muestre en la misma red social, pues es algo gratificante para el mismo usuario de, de esta. Entonces se crea un lenguaje, un sistema de información que va de la mano con todo este tipo de, de actividades que finalmente son o egocéntricas o actividades que van en torno a generar ese ímpetu que da como tal, la tendencia nueva en estas redes sociales. Este tipo de situaciones generalmente o en ocasiones pasan con jóvenes en los cuales eh, usted mencionaba ahora de pronto no hay un buen manejo de lo que significan todos estos likes de pronto el estar preparándose constantemente para verse bien para montar la mejor foto para tener una competencia con las otras personas en ese entorno a nivel personal y ya desde el punto de la psicología y la salud mental también cuando no tiene esos likes que espera cuando no tiene los me gusta cuando una foto no es aceptada de la manera que se espera y empieza a generar en ese a nivel personal ese estrés esa ansiedad Ansiedad, esos sentimientos de tristeza y de malestar, también nos damos cuenta de esa problemática que se va creando. Hay algo que me llama mucho la atención y he leído sobre el tema, eh, el ciberbullying, el cibermatoneo, porque en Europa es donde se han presentado, digamos, muchas situaciones referentes a esta situación, que de tal motivo han sacado varias películas, dando a entender el manejo tan importante que deben de tener las redes sociales. ¿Qué nos puede explicar Julián sobre este tema? Bueno, ciberbullying, cibermatoneo o ciberacoso son tres palabras que van de la mano como tal, con un contexto supremamente diferente. El típico bullying, que de hecho fue un término que es introducido a nuestro lenguaje hace muy poco, que es el típico matoneo escolar, que un estudiante, pues en palabras colombianas, se la monta a otro o le hace la vida imposible a nivel escolar, se está trasluciendo hoy en día a la temática de las redes sociales. El mal empleo de la red social por parte de un joven puede traer no solamente consecuencias psicológicas como las que hablábamos, sino también consecuencias como estas, que simplemente por una foto, por un estado que publique en su red social puede tener una serie de críticas y todas esas críticas de cierta manera se van convirtiendo en un ciberbullying, en un cibermatoneo constante. Ahora, el tema de las fotografías, algo tan importante y tan de poca atención que hoy en día le colocamos a nosotros. Eh, las redes se prestan para mucho, entre ellas para problemas de tipo sentimental, de tipo sexual. Eh, hemos visto casos, ya esto entra en el, en el ciberacoso, donde es muy común que tanto hombres como mujeres, a través de videollamadas, de chats, muestren sus partes íntimas, tengan un contacto, tengan una relación sexual a través de la misma internet. Si una imagen de estas llegara a caer en malas manos, automáticamente la réplica que va a pasar en la internet va a ser total hacia esa persona, no solo hacia el autor del video, sino al protagonista, a quien aparece. Así que si, en un ejemplo, algo no tan hipotético, porque acá ya pasó, eh, una niña en el Oriente alguna vez, pues lastimosamente tuvo un video, la grabaron teniendo relaciones sexuales, esto salió a las redes sociales, la niña entró en una crisis totalmente inesperada, llegó hasta el punto de intentar quitarse la vida más de cuatro veces por una simple mala acción en la internet, por eso es que es tan de vital importancia que nosotros como padres de familia Coloquemos cuidado qué están haciendo nuestros hijos, no tanto de colocar cuidado de, o de mirar qué es lo que están haciendo, sino de por lo menos transmitirles este tipo de mensajes, de primero pensar qué es lo que vamos a hacer y qué repercusiones van a traer, así como en el día a día y en el resto de las acciones que hacemos como personas. Son casos muy, muy, muy grandes que eh, a nivel de problemática social se presentan en la actualidad. Hoy en día está muy de moda y es un término que está introducido hace menos de seis meses y entre los jóvenes, especialmente entre los colegiales está de moda los famosos packs no sé si has escuchado ese término Juan pero ya no se dicen de una manera tan directa como enséñame tu cuerpo, enséñame tus partes íntimas No, ya está de moda que todas las niñas también todos los jóvenes tengan su pack y que su pack son fotos censuradas en el sentido de que pueden ser fotos eh, sexualmente demasiado atrayentes, pero con censura en sus partes íntimas, realizadas por quienes, por los mismos autores de estas imágenes. Entonces, por lo general, eh, se censuran el rostro, las partes íntimas, y esto causa un furor inmenso entre los estudiantes. De hecho, ya ha empezado un comercio de los mismos packs, jóvenes que venden los packs, que no es más ni menos que una galería fotográfica. Llamémoslo con contenido altamente sexual de la compañera, de la vecina, de algún familiar. Y es algo que, pues, finalmente ha entrado, digamos, en una corrupción bastante grande a nivel mental, toda esta temática de para qué es lo que se está empleando las redes sociales hoy en día, hablando, pues, en el tema de su uso por parte de los jóvenes. Nosotros siempre lo hemos mencionado en diferentes programas en los cuales también hemos tenido aparte del tema y la importancia de darle un buen manejo. Pero es que ese darle un buen manejo no es simplemente... Que le den a, usted a su hijo, tenga el celular, vaya, juegue, o con tal de aislarlo también de los padres, vaya con el celular y haga lo que quiera, y no hay un buen acompañamiento o una buena supervisión. Antes de entrar en esos tips que les podemos dar a, a todos nuestros televidentes, a todos los padres que nos están viendo y nos están siguiendo en el momento, ¿qué tal si hablamos de esas formas de comunicación que se están presentando en las redes sociales? Bueno, las formas de comunicación eh, van de la mano con la herramienta que se está empleando. Si bien también la, el Internet trae muchas más bondades, muchas más bondades que desventajas, porque desde el punto de vista como nosotros lo miremos, Hoy en día la comunicación en la Internet se está abordando eh, no solamente en el tema social, también en el tema industrial, en el tema gubernamental. Se están apoyando todo este tipo de políticas y existen varias directrices donde nosotros ya tenemos un contacto a nivel social, a nivel cultural, de una manera mucho más directa. Usted anteriormente, cuando se educaba, cuando usted iba a la universidad, tenía que permanecer las 50, 60 horas del ciclo de una materia en el semestre totalmente de manera presencial. Hoy en día existen formas de comunicación directa entre educador y alumno en donde a través de foros virtuales, de videoconferencias, todo este tipo de actividades, todo este tipo de comunicación ya se ha volcado a la red. Esto trae como tal más progreso, mayor oportunidad para quien lo emplea, porque entonces es dos horas de desplazamiento que se ahorra entre ir a la universidad y regresar a su hogar. Un mecanismo mucho más flexible, porque el profesor tranquilamente puede tener comunicación a la vez con 10 de sus estudiantes, con 20 de sus estudiantes. Y eso es lo que la tecnología quiere apuntar hoy en día en el campo educativo. Ahora, si miramos todo este tipo de comunicación en la actualidad, en otros planos como el plano eh, cultural y étnico, como el plano industrial, creo que la era de las telecomunicaciones llegó para quedarse e incluso para empezar a desplazar de cierta manera a los medios típicos de información. Según encuestas realizadas hasta marzo del 2017, la mayoría de las personas mayores de 30 años con un empleo laboral fijo prefieren pasar utilizando el tiempo en una red social o no necesariamente una red social, empleándola en el plano digital, que mirando televisión un medio que pensamos que nunca iba a pasar de moda, un medio que pensamos que nunca iba a salir del mercado, hoy en día se está viendo desplazado precisamente por estas nuevas comunicaciones. No quiere decir que vaya a desaparecer, al igual que la radio, simplemente serán medios que en un futuro muy cercano tendrán que innovar su proceso para llegar entonces cada vez más a personas nuevas y públicos más objetivos. Julián, ¿qué tal si nos cuentas un poco en este tema de la comunicación? Eh, tenemos algo hoy en día que se está utilizando a una gran cantidad y es el tema de los emoticones, el tema de los gestos, que también se ha vuelto una forma de comunicación entre, entre las personas. Claro, es una nueva tendencia y hoy en día eh, las personas comúnmente expresan sus emociones a través de un emoticón y ya las palabras se omiten incluso eh, los emoticones de estado de ánimo estoy feliz estoy triste estoy llorando estoy enfermo ya es la omisión completa de la lengua castellana algo que pues a nivel de agilidad esto conlleva las redes sociales esto conlleva el mundo de la internet que es algo que se vive al 200% día a día Necesitamos buscar mayor agilidad, para eso nacen los emoticones, una forma un lenguaje de comunicación mucho más breve donde a través simplemente de una sola pulsación ya nosotros desbocamos todo nuestro estado de ánimo. Las redes sociales ya han insertado en su mayoría todo este tipo de ayudas, principalmente pues por su restricción respecto a la escritura y al uso de las letras, Juan. Julián, rápidamente, ¿qué recomendaciones les damos a los padres o a los televidentes que nos están viendo? Rápidamente, primera recomendación, siempre ejercer un control parental respecto a lo que sus hijos hacen en la internet. Necesariamente no tenemos que estar sentados al lado de él para mirar qué es lo que está haciendo. Existen muchas ayudas, yo para esto les diría que acudan a profesionales, que acudan a personas que sepan del tema. Existen herramientas digitales, aplicativos para celular, programas para computador que un padre puede descargar y tener uso completo de lo que se puede hacer o no se puede hacer con ese dispositivo. Y como segunda, diría que como eh, recomendación más importante, tener un nivel de confianza muy grande con su hijo. La comunicación en este caso de manera personal, es tal vez lo más importante para que sus hijos no caigan en este tipo de problemáticas. Así es, Julián. Muchas gracias. Es un placer tenerte hoy en Volver a Nacer. Un agradecimiento muy especial por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Muchísimas gracias a la comunidad terapéutica San Bartolomé. A todos ustedes, queridos televidentes que nos ven a través de Cable Plus en todo el oriente de Antioquia, acá en el bello municipio de Guarne. Será siempre un placer entonces traerles esta serie de recomendaciones, de actividades y estar nuevamente en este programa. Así es, a todos nuestros televidentes nos vemos en una próxima emisión de Volver a Nacer. Hasta luego.